consignatario Edgardo Vittori estuvo concretando su 92 remate por internet en las instalaciones de la propia consignataria, con plazos de venta de 30, 45, 60 y 90 días. Martillo de Juan José Ercasti. Y vamos con los números que tienen que ver primeramente con los machos. Se colocaron 802 terneros de menos de 160 kilos, 70 animales a 46 pesos, máximo, mínimo y promedio. De 160 a 180 kilos, 29 cabezas, 40 con 10, también máximo, mínimo y promedio. De 180 a 200 kilos, 264 terneros, 39 con 30, 41 con 70, promedio 41 con 45. De 200 a 230 kilos, 54 animales, 36 con 20, 38 20, promedio 37 29. De 230 a 260, 103 cabezas, 34,90, 38,50, promedio 36,43. De 260 y hasta 300 kilos, 204 animales, 32,60, 35,80, promedio 34,16. Y por último, 78 animales de más de 300 kilos, 30,90, 33,80, promedio 32,64. En total, 802 animales. Por su parte, las hembras fueron 854. Las de menos de 150 fueron 70 animales a 40 con 10. De 150 a 170 kilos, 79 cabezas. 39 con 70, 40 con 10. El promedio, 39 con 84. Las de 170 a 190 kilos, 106 animales. 35, 38 con 70, promedio 37, 29. 340 cabezas en la categoría siguiente, 31, 60, 36, promedio 34, 09. Por último, 259 vaquilloncitas entre 27 con 60 y 31, 20, promedio 29 con 87. El total, 854 terneras. Para finalizar, 438 vientres, totalizando una venta total por internet de 2.094 animales. 130 vaquillonas con garantía de preñez de 12.050 a 17.400, promedio 15.387. Las vacas con garantía de preñez nuevas fueron 53, 13.000, 15.400, promedio 14.358. Las medio uso fueron 35, un solo lote, 12.650. Las vacas nuevas con cría, 34 con 34, se colocaron a 8.720, en tanto que 152 vacas usadas con cría, estamos hablando de 76 con 76, de 7.070 a 8.900, con un promedio de 7.870 pesos. 2.094 animales, Vittori, Bahía, por internet, Martillo, de Juan Juercasti. Néstor Hugo Fuentes en General Hacha, viernes 9 de febrero, desde las 14.30 horas, 3.000 vacunos, Gordo, Invernada y Cría. Zona de intensos incendios, destacamos, destetes anticipado. Te recuerdo, agendalo, Néstor Hugo Fuentes en General Hacha, viernes 9 de febrero, 3.000 vacunos. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Cartelera de remates lunes 5 de febrero, en Bransen, Pedro Noel Irey, Hacienda para Faena. Y la firma consignataria, pero en Dolores, junto a José Luis Aranciaga y Gonzalo Iriar, en Dolores, 860 animales. Para finalizar con este lunes 5 de febrero, en Coronel Pringles, Ganadera Saliqueló, 1.000 vacunos. Carretelera de remates martes 6 de febrero. En Ayacucho, Pedro Manuel Amos y compañía con 800. En Babio, Pedro Noel Irey con 500. En Saladillo, Sibero y compañía, Gordo, Invernada y Cría, 1.500 vacunos.
En el primer día del mes de febrero, la firma Campos y Ganados estuvo concretando su primer remate televisado del año, con un embarete más que importante, una venta más que interesante. 3.609 animales se colocaron bajo el martillo de Juan Arrix con plazos de 30, 60, 90 y hasta 120 días. Con valores destacados, con máximos que fueron entre los 45.30 y los 46.20, tanto en el macho como en la hembra. Compartimos ahora lo que fue, primeramente, la venta del macho en Campos y Ganados, remate televisado el primero de febrero. Dos, miren qué tropa excepcional, qué calidad, son 68 los terneros que van a pesar 190, 200 kilos se encuentran en Estancia Los Titanes, Prida, están en la Prida, provincia de Buenos Aires, al pie de la madre, muy parejo, sanidad completa, machos castrados, marca líquida, cabeza de destete, se entregan a partir del 10 de febrero, llevan 30, 60 y 90. Paren 4-4 para arrancarlos, quien dijo, no existe ternero de esta calidad en este momento, estamos en febrero, 42 pesos, 42, 42 pesos, 42, 42 pesos, 42, 42 pesos, 42, 40, están abiertos, 42 pesos, 42, 42 pesos, 42, 42 pesos, pesos 1, pesos 2, y en 42, 42, 20, 20, 50, 50, 70, 73, 3 con 20, 43 pesos voy. Ni abiertos están todavía, muchachos, 43 pesos, 43, 43 pesos, cuarto, no, 20, no, 43 todo con vos, 20 te gustan, 43 pesos, 43, 43 pesos, 43, 43 pesos, excepcionales son, la genética, la calidad que tiene este ternero, 190, 200 kilos van a dar. 43 pesos, 43, 43 pesos, 43, 43 pesos, pesos 1, pesos 2, y en 43, vendí, vendí. No te espero Roberto, no te espero Nicolás, Carolina tampoco. 20, 50, 50, 50, 50, 43 con 20, estoy allí. 40, 50 te espero Germán. No, 43 con 20, 20, 21, 22, 50, ¿quién me llamó? Sí, te espero con mucho gusto, recién arranco. 43 con 20 va. 43 pesos, 20, 20 estoy. 20, 50. 43 con 20 tengo, 43, ni abierto están todavía en la genética, la calidad que tienen, 50, 70, 70, 70, 70, doble 4, 4, 4, 20, no, 40, valen 4 arriba, 43 pesos, pesos 1, pesos 2, la federal, ¿qué hace con este ternero? Excepcionales son, 44 pesos, 44, 44 pesos, 44. Juan, sostené porque son los primeros lotes, esto no hay ternero como este. 44. Es espectacular. Pero, esperamos un poquito, Juan, porque recién se están acomodando los teléfonos. ¿Qué plazo tiene? 30, 60 y 90 días para pagar. Encima eso. 30, 60 y 90 días para pagarlo. Vamos, 44 Roberto. Pesos, 44, lo voy a esperar toda la tarde. Con un ternero excepcional, con mucho gusto. 44 pesos, 44, 44 pesos, 44. 30, 60 y 90 días, Roberto. Vamos. Aprovechá esta oportunidad porque ternero de esta calidad es las primeras son las primeras cabezas de estete que están saliendo. Pero miren qué calidad es lo que tenemos acá, 44 pesos, pesos 1, pesos 2 y en 40, sí señor, lo espero con mucho gusto. Tome a tienda, ahí está. Fíjese. 44 pesos, 44, 44 pesos. Estoy con vos, chamaquito, 44 pesos, 44, 44, con vos estoy. 44, 20, chamaco, te pido disparando, Roberto, 20, no. Pero por supuesto, mírenlo, tienen toda la tarde para mirar el ternero. No nos miren a nosotros, miren recién los terneros. 44 pesos. Da un minuto, Juancito, porque recién pudo entrar en imágenes desde allá de Córdoba, así que le vamos a dar un tiempito. Y la gente más, de Winca Renancó, por supuesto. Y la gente de Winca, que Daniel Fantino no me ha llamado en toda la mañana, no sé qué le pasa, Tiene cortado el teléfono. Tiene cortado el teléfono, le vamos a pagar un teléfono nuevo, ¿Cómo? Te aguardo, con mucho gusto. Estamos aguardando, por eso, te estamos aguardando que lo mire bien el ternero. Que tiene ese ternero, el color que tiene. Ahí están, pampas colorados. No va colorado, a conseguir un ternero algún como este, careta, ¿no? Algún negro, excepcionales son. Estoy con vos, Nicolás, 44 pesos, pesos 1, pesos 2, y en 44, 4, vendí, vendí. No espero. 4, 4 y se fueron. Momento. Roberto, no podemos esperar más. No podemos esperar más, Roberto. Se van, Se fueron. 44, Nicolás. Nicolás.
1.771 machos. Los terneros de menos de 160 kilos fueron 138, 44,50, 45,30, promedio 44,85. 601 terneros de 160 y hasta 180 kilos, 45,20, 46,20, promedio 45,57. Los de 180 y hasta 200 kilos, 202 animales, 42,20, 46,20 nuevamente, promedio 43,67. 304 terneros de 200 a 230 kilos, 41, 44, promedio 42,65. Los de 230 a 260 fueron 66, 39,60, 40 pesos de máximo, 39,80 de mínimo. Los de 260 y hasta 300, 360 animales, 39,20, si hablamos al bulto, 10.780. En tanto que los 100 novillitos de más de 300 kilos se colocaron a 11.200 pesos, que da un precio máximo, mínimo y promedio al kilo de 35 pesos. En total, 1.771 machos. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Hugo R. Aristegui Comparía en Cacharí, miércoles 7 de febrero, en instalaciones propias y desde las 15 horas, 1.800 vacunos, entrando 800 machos, 650 hembras, 200 vacas preñadas y con crías, nuevas y usadas, y 150 gordo y conserva. Destacamos 50 vacas nuevas con 50 crías, ternero grande y 20 vaquillonas preñadas, parición julio. Te recuerdo, miércoles 7 de febrero en Cacharí, desde las 15 horas, Hugo R. Aristegui, 1.800 vacunos. Vamos al lote 24, 24 a la pantalla, vamos al deslinde, estancia el deslinde, qué lindo nombre, che, qué lindo nombre para ponerlo. Juan de Madariaga, presente, provincia de Buenos Aires, no saben comer, mitad 30, mitad 60, son hasta 400, propias hermanos de los terneros que vendimos en el segundo, en el tercer lote de los machos, en el segundo, en el tercer lote de los terneros, consignación. Ahí está de los pagos de Juan de Madariaga, provincia de Buenos Aires. Estancia en deslinde, son hasta 400. Van a pesar 165, 175 kilos. De a jaula, simple o doble, voy a vender con opción. Nunca obligadas, ¿eh? Ahí están, donde me gusta el precio, por ahí. Vale 45 pesos, ¿qué querés que te diga? Vale 4, 5, de a jaula, simple o doble, la cantidad que ustedes quieran. Donde me gusta, igual que hoy, les doy opción a llevar los 400. Las 400. Las 400 terneras. Excepcionales son lote 24 a la venta, General Madariaga, provincia de Buenos Aires. Revisadas por Chamaco, arriba nomás, plata por ella. Jaula simple o doble, de ahí para adelante la cantidad que ustedes quieran. Que van en 4.5, 4.80, 4.450, 4.420, los 44 pesos. Y por ahí tiene que ser la cosa, ¿eh? No se distraigan, muchachos, ¿eh? Ahí las tienen. Un compensatorio de lujo, un esqueleto excepcional, una genética excepcional. Solamar, quinceañal, ahí las tienen espectaculares, la ternera verdinangus colorada, como la verdinangus negra, una tropa de lujo, realmente que sí. Estancia el deslinde, arriba nomás, plata por ella. Arriba nomás, plata por ella, que valen 4-4 para quién. Gracias Carolina, te agradezco mucho. Es la primera oferta que recibo, querida. Te agradezco mucho. Ahí está, rápido plata. 20, 50. 50, 50. 50, 50. 50, 50. 42,20 tengo allá, 4,220, 20 voy, 40, ni abiertas están todavía, 42,20, 20 voy, 50 Carolina, 42,20 tengo, 4,220 quedé, 4,220 voy, 42,20, 20, 50, 50, 3, 3, 3, 3,20, llevan la cantidad que quieran, 3,20, 3,20, 43 pesos, 43, 43 pesos, 43. 4, 3 va. 100, van a pesar 175, 175 kilos. 20 Carolina te dan. Tengo 43, querida, ¿eh? 43 tengo ahora. 43 pesos, 43. 20, 50, 50, 50. Sí, señor. O llevar toda la cantidad que quieran. 50, 43, 70.
70, 43, 50, 50 va. 4, 3, 50, 50 tengo. 43, 50, 50. Van todas, obligadas las 400, van ahora. 43, 50, 50, 1, 52. 43 con 50, 50, vendí, vendí. 40, 70 le corresponde. Por todas voy, ¿eh? Sí, sí, señor. 70. 70. 44, joven. Vamos, mi amigo, por favor, si usted conoce la genética y la calidad de esta hacienda. 43,70 tengo por el señor. Sí, señor, 43,70. Vamos a hacer despacio, Carolina, si te gustan 80. Por todas voy, querida, ¿eh? Voy por todas, ¿eh? 43, obligado a la... 43,70, 80, 90, 90, 90, sí, señor, ya voy, Carolina. 90, 90. 43, 80, 80, 43, 80, 80. Las 400 se van, ¿eh? 400 van. 43, 80 tengo por el joven allá. 90 le gusta, señor. Los machos hicieron 90. 44, joven allá. Usted de remera rosa allá. 44, 420, Carolina. 44 pesos, 44. Los machos hicieron 2 pesos y 20 centavos más, ¿no es cierto? 46 hicieron. 44 pesos, 44 pesos, 44. Las 400 van, ¿eh? 4, 4, 4, 2. Y en 4, 4, 4, vendí, vendí. Se van todas, ¿eh? 4, 4, va una, va dos. Y en 4, 4, vendí, vendí. Y se fueron las 400. Muchas gracias. Por su parte, las hembras fueron 1.197, las terneras de menos de 150 kilos, 105 en total, 44,50, 45,30, promedio 45,80. De 150 a 170 kilos, 553 animales, 43,45, promedio 43,91. De 170 a 190 kilos, 180 animales, 42,20, 46,20, promedio 43,38. De 190 a 210 kilos, 102 animales, 42,70, 43 pesos, promedio 42,79. Por su parte, las vaquillonas de 210 a 250 fueron 257, 39,60, 47 pesos, un lote muy destacado, con un promedio de 42,38. 1.197 campos y ganados, hembra, primero del año televisado. Martín y Alonso en Coronel Suárez, miércoles 7 de febrero, desde las 10:30 horas, 1.150 vacunos. Entrando, 700 gordos, 450 invernada y cría. Destacamos, muy buenos lotes de terneros y terneras. Te recuerdo, el miércoles 7 de febrero, desde las 10:30 horas, Martín y Alonso en Coronel Suárez, junto con Matías Miquelarena y Marcelo Vicente, 1.150 animales. Wallace Hermanos, Sociedad Anónima, anuncia su próximo remate. Jueves 8 de febrero en Cacharí, junto con Arturín Miranda, 700 vacunos, gordo, invernada y cría, desde las 14:30 horas. Wallace Hermanos en Cacharí, 700 vacunos, junto a Arturín Miranda, el próximo jueves 8 de febrero. Vamos al lote 38, otra vaca con cría, son 25 con 25, lo revisó Roberto, una vaca que está filmada en el mes de noviembre, vaca que va a criar su último ternero, hay 8 terneros de 2 meses, el resto son de 4 a 6 meses. Hay una cosa, 30 días para pagarla. Mirá que hay una cosa importante que es para destacar, esta vaca fue filmada en el mes de noviembre, ven terneros chicos, esos terneros tienen 2 meses más, señores. Fue noviembre, tienen diciembre y enero. O sea que el ternero está muchísimo más grande, hay terneros que ya están próximos al destete. Muy lindo ternero. No, esta filmación es vieja, lamentablemente, es del mes de noviembre. Es del mes de noviembre del 2017. Es la tierra. Excelente vaca, muy linda vaca. Vaca de caja, vaca fuerte. Ahí la tienen, ¿eh? Tropa, que como les dije, está filmada en el mes de noviembre. Esta filmación que ustedes ven... es del mes de noviembre, son tantas como 25 con 25. Vaca que va a criar su último ternero,
Hay dos terneros de 2 meses, por supuesto, el resto tiene de 4 o 6 meses. Revisada por Roberto y llevan 30 días para pagarla. Rápido Plata, que le van a poner que vale. Rápido Plata están que valen entre 7.3, 7.2 para arrancarla. 7.200, 7.100 o los 7.000 pesos, ¿quién? Los 7.000 para arrancarla, ¿quién dijo yo? Ahí están. Qué flor de vaquita, ¿eh? Realmente que sí. Vaca que está filmada en el mes de noviembre, Roberto. Fíjate lo que tenés acá. Ahí están, anteúltimo lote, ¿eh? Vamos, plata por ellas, ¿qué vale para abrirla? ¿Cuánto, cuánto? Ahí la tienen, flor de vaquita. Lo que pisa les vendo, muchachos, ¿eh? ¿Cuánto, cuánto? Sí, señor, se la voy a arrancar con mucho gusto. Valen 6.9, valen 6.8, 6.500 tengo por acá. 6.500, 500, 6.500, 500. Lo que pisa estoy vendiendo. 6.500, 500, 6.500, 500. 500, 600. 600 no, 6.500, 500, 6.500, 500, 6.500, 500, 6.500, 500, 6.500, oferta 600, 700, 700, 700, 6.600 tengo allá, 6.600 por 700, 800 señor, 800, 900, 900, estoy con un señor de la sala, 900, 6.800 por allá, 6.800, 800. 688182, 6.800, 800, vendí, vendí. 900 que no, 6.800, vendí fueron. Van y vendí. Suya, señor. Por su parte, y para finalizar con la venta de 3.609 animales, se colocaron 641 vientres, 295 vaquillonas sin servicio, de 10.000 a 10.965, promedio 10.651. Las vacas sin servicio fueron 103, 6.938, 8.239, promedio 7.607. Las vacas con servicio fueron 26 a 9.000, máximo, mínimo y promedio, lo mismo que la vaca nueva con cría. Pero acá hablamos de lo que pisa, 9.000 pesos, una venta más que importante. Y para finalizar, las vacas usadas con cría fueron 170, 6.600, 7.000, promedio 6.823, 3.609, campos y ganados, primero televisado del año. Hugo R. Aristegui Comparía en Cacharí, miércoles 7 de febrero, en instalaciones propias y desde las 15 horas, 1.800 vacunos, entrando 800 machos, 650 hembras, 200 vacas preñadas y con crías, nuevas y usadas, y 150 gordo y conserva. Destacamos 50 vacas nuevas con 50 crías, ternero grande y 20 vaquillonas preñadas, parición julio. Te recuerdo, miércoles 7 de febrero en Cacharí, desde las 15 horas, Hugo R. Aristegui, 1.800 vacunos. Wallace Hermanos, Sociedad Anónima, anuncia su próximo remate. Jueves 8 de febrero en Cacharí, junto con Arturín Miranda, 700 vacunos. Gordo, invernada y cría, desde las 14.30 horas. Wallace Hermanos, en Cacharí, 700 vacunos, junto a Arturín Miranda, el próximo jueves 8 de febrero. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Miércoles 7 de febrero, una interesante e importante cartelera de remates. En azul, Adolfo Körner y compañía desde las 12.30 horas, 500 vacunos. En Bransen, Jauregui Lorda, Hacienda para Faena, 500. En Cacharí, Gordo, Invernada y Cría desde las 15, Hugo R. Aristegui y compañía con 1.800. En Coronel Suárez, desde las 10.30 horas, Gordo, Invernada y Cría para Martín y Alonso con 1.150 animales. En Rauch, a Rivero Ugarte y compañía desde las 15 con 1.200 vacunos, destacando 500 machos, 500 hembras y 200 gordo. En Rosario, primer remate del año, televisado por el Rosgan. En Bolívar, Casa Maineri, en Ceres Tradición Ganadera. En Coronel Moldes, Carlos Lansen. Y en Miguel Canela, Pampa, Cereales, Quemú, Sociedad Anónima.
Cartelera de remate jueves 8 de febrero. En Bahía Blanca desde las 10, consignataria Víctor Yercasti con 2.500. En Buena Esperanza, San Luis, Alfredo S. Mondino con 2.500. En Cacharí, Gordo, Invernada y Cría, Paragualas con 700 desde las 15 horas. En Rosario, segundo día, televisado del Rosgan. En Tandil, desde las 11 horas en punto, Ledesma y Arana con 1.100 vacunos. En Pehuajó, Alza Gunzué y compañía. En Tobay, Vícar Ganadera con 1.000 vacunos. Cartelera de remates viernes 9 de febrero. En General Hacha, Néstor Hugo Fuentes, 3.000 vacunos. En Rauch, Gordo, Invernada y Cría desde las 11 para Rocco y Canale con 800 vacunos. En Ceres, Tradición Ganadera y la misma firma consignataria en Fernández. Para finalizar, Colombo y Colombo y Arbeleche Ferias en Pergamino, la cartelera de remates, viernes 9 de febrero. Martín y Alonso en Coronel Suárez, miércoles 7 de febrero, desde las 10:30 horas, 1.150 vacunos. Entrando, 700 gordos, 450 invernada y cría. Destacamos, muy buenos lotes de terneros y terneras. Te recuerdo, el miércoles 7 de febrero, desde las 10:30 horas, Martín y Alonso en Coronel Suárez, junto con Matías Miquelarena y Marcelo Vicente, 1.150 animales. Néstor Hugo Fuentes en General Hacha, viernes 9 de febrero, desde las 14:30 horas, 3.000 vacunos, Gordo, Invernada y Cría. Zona de intensos incendios, destacamos destetes anticipado. Te recuerdo, agendalo. Néstor Hugo Fuentes en General Hacha, viernes 9 de febrero, 3.000 vacunos.